Un documental por la crisis internacional, europea, griega. Deudocracia. Voy a atreverme de nuevo a ponerme en contacto con los médicos. Tenemos un enfermo, le hemos puesto una escayola. No luches contra el doctor, te dará remedios que quizás no te gusten, pero incluso si no te gusta la medicina, el doctor está ahí para ayudarte. Alguien dijo que la historia tiene la mala costumbre de repetirse como una farsa. Y del dictador aprendiz de médico, hemos pasado al jefe médico del FMI. Debemos luchar siendo conscientes que o bien la nación hará desaparecer la deuda, o bien la deuda hará desaparecer la nación. La política salarial será enormemente restrictiva este año. El incremento salarial será cero. No hay margen ninguno para prestaciones sociales ni desgravaciones fiscales. Tenemos que reducir el gasto público, hay que poner orden en nuestra casa y eso no puede hacerse con vuestros cheques sin fondos, de redistribución y de prestaciones sociales en una época de crisis como esta. Nuestra patria se encuentra en cuidados intensivos. El déficit presupuestario amenaza nuestra soberanía por primera vez desde 1974. En casi 40 años, dos partidos, tres familias políticas y algunos hombres de negocios han llevado al país a la quiebra. Han decretado la suspensión de pagos a los ciudadanos, tratando de salvar sus donaciones. Los ares de la economía, después de décadas de austeridad, presentaron a Grecia como una superpotencia económica local. Nuestra tarea no puede igualarse. ¿Qué gobierno ha resuelto el problema de la economía? Vamos a demostrar una vez más que la economía es el punto fuerte de nuestro país. La economía ha cambiado de categoría, pasando de la segunda liga a la primera. Mientras su edificio se derrumbaba, esas mismas personas decían a nuestras espaldas que a causa de una malformación genética, somos incapaces de gestionar nuestra economía sin intervención extranjera. Quizás a los americanos les cueste entender esto, pero Grecia carece de una cultura innata de estabilidad y disciplina. Nuestro gobierno nos trataba de vagos y nuestros prestamistas de cerdos, así como todos los países de la periferia europea. Y los ministros trataban de convencernos de que todos habíamos participado. Acepto que ha habido fallos en el sistema político, pero tenemos que ser sinceros. Juntos hemos gastado todo. La respuesta a los reproches de la gente contra los políticos que preguntaban: ¿cómo han gastado ustedes el dinero? Es la siguiente. Lo hemos titularizado. Lo hemos gastado entre todos. Somos entonces los niños malos de una economía mundial bien regularizada y de una Europa exitosa. ¿O acaso el sistema falla en sus cimientos? Thank you.
qué periodos? El periodo de la posguerra de la economía capitalista mundial se divide en dos. Los 25 primeros años de la Edad de Oro, tras la Segunda Guerra Mundial, donde los ritmos de crecimiento de los salarios y el consumo crecían parejos, se crearon condiciones jamás vistas antes en la historia del capitalismo. Joe es el rey porque con su sueldo puede comprar más bienes que cualquier otro trabajador en el planeta. No existe el capitalismo sin crisis. Por tanto, siempre habrá una crisis en alguna parte. Este periodo terminó a mediados de los años 70. Entramos en otro periodo de crecimiento ralentizado, de crisis frecuentes, de crecimiento débil de los salarios de los trabajadores y a menudo de desempleo elevado, de un atrofiamiento generalizado de los países capitalistas maduros en lo que se refiere al proceso de acumulación de riqueza. Esa crisis se centró fundamentalmente en la fuerza de trabajo, que fue muy importante en los centros de capitalismo de Europa y América del Norte. En consecuencia, se presentó mucha presión sobre los salarios. La fuerza laboral era muy organizada y tenía bastante poder político en el Estado, en las elecciones. Eso era un problema grande para el capital. Entonces, tenían que disciplinar a los trabajadores con una serie de formas, principalmente con la apertura de las economías nacionales a la competencia global. El capital tuvo acceso en recursos nacionales en todo el mundo. Durante este periodo, China pasó a primer plano. El característico de este periodo es el gigantismo del sistema financiero, lo cual yo y otra gente lo llamaríamos financiarización. La financiarización ha traído más crisis y las ha agravado. El capital circulaba como él quería, con acceso a un potencial obrero barato. El porcentaje de los salarios respecto al Producto Bruto Interno bajó en todas partes. Y, por supuesto, los salarios son una gran parte del mercado. Es entonces cuando llega el problema de cómo vender tus productos, cuando no hay poder adquisitivo. La respuesta fue dar créditos a todo el mundo. Así fue como se creó la economía del crédito, que alcanza un pico durante los años 80 y 90 para cubrir el hueco entre los salarios reales y su poder adquisitivo reducido. Fue así como mucha gente empezó a ver a finales de los años 90, principios del 2000, que el sistema era insostenible. Por tanto, la manera en que salimos de la crisis de los 70 preparó el terreno para la crisis actual. Cuando la burbuja en el mercado inmobiliario americano estalló, el sistema financiero llegó al borde del hundimiento total, arrastrando con él a la economía real, que estaba confrontada a sus propios problemas estructurales. Los estados intervinieron como bomberos, inyectando dinero de los contribuyentes para salvar los bancos y mantener la demanda. La crisis financiera se transforma así en crisis presupuestaria, y los mismos bancos que fueron salvados por los contribuyentes deciden morder la mano a quienes los ayudaron, apostando por la quiebra de los estados. La especulación agrava también la situación de Grecia, pero esta vez algo más profundo nos contamina. Le toca pagar a la zona euro. El rey euro se encuentra desnudo. En primer lugar, desnudo sin Estado.
No hay moneda sin Estado. La ventaja de los Estados Unidos y la ventaja del dólar es, a pesar de todas sus debilidades, que detrás tiene un Estado que se llama los Estados Unidos. Europa no existe. No hay Europa política. Es decir, no hay legitimidad de un poder político europeo transnacional. En mi opinión, la zona euro no es viable. Al contrario que Estados Unidos, donde el gobierno federal y la banca central intervienen para limitar las desigualdades entre los estados, la zona euro los agrava, creando así familiares pobres, los cerdos de la Unión Europea. La zona euro está ahora claramente dividida en un centro y una periferia. La crisis es mucho más intensa en la periferia, es la crisis de la periferia. Los grandes beneficiados del euro son los países que están en el centro, sobre todo Alemania. La competitividad ha empezado a diferenciarse fuertemente y los países de la periferia han perdido de forma sistemática su competitividad. Este es el resultado directo del euro. La crisis de la Unión Europea está causada por la forma como se ha realizado la integración europea. Grecia es como poner a boxear a Cassius Clay, campeón del mundo de pesos pesados, con un peso pluma y les dices que peleen y que gane el mejor. Pero, ¿por qué los países de la periferia pierden competitividad? Y sobre todo, ¿por qué las diferencias no paran de aumentar? El mito de la periferia perezosa y de la Alemania laboriosa y la competitividad elevada se hunde. Los gobiernos alemanes han declarado la guerra a sus propios trabajadores y han congelado sus salarios durante una década. En Alemania, estos últimos años encontramos aumentos nominales de salario del 7% contra un 27% en la zona euro. Con semejante diferencia, es lógico que los otros países pierdan competitividad. Cuando los salarios bajan en un país y suben en otro, aunque solo sea un poco, es normal que la competitividad de la economía alemana va a aumentar. El resto de países no pueden hacer frente. Con el euro, los países no pueden devaluar la moneda y se establece un mecanismo que conduce desde el principio exactamente a los mismos resultados que tenemos hoy. La pérdida de competitividad ha surgido de dos maneras. Y las dos son decisivas para la crisis. La primera, un gran déficit de la balanza comercial. Grecia tenía el mayor de todos. Cuando pierdes competitividad, tus intercambios comerciales con el resto del mundo se convierten en deficitarios. Y el déficit de Grecia era aterrador, pero esto es válido para los otros países de la periferia europea. La acumulación de deuda se ha unido a ese fenómeno porque mientras tienes déficit, debes buscar los medios para financiarlo. Grecia es un familiar pobre en esta Unión Europea. Grecia es un país de la periferia del continente europeo.
Es evidente que Grecia no puede tener otra cosa que déficit público en las condiciones de su integración al mercado europeo. No quiero discutir de la cuestión de si los griegos son perezosos. Eso es racismo puro y simple. La zona euro destruyó el sistema inmunitario de los países de la periferia europea, dejándolos expuestos a la crisis mundial. El talón de Aquiles de estos países es el déficit y la deuda. La deuda, en nuestro caso, tiene raíces profundas en la historia del Estado griego. Nuestro país, durante su revolución de 1821, comienza a pedir prestado. Desde entonces hasta ahora, con una sola excepción, Grecia consiguió en un periodo de expansión prestar. Durante la ocupación presta a Alemania, los alemanes obligaron a Grecia a convertirse en prestamista después de haber sido prestatario. Tras la ocupación alemana, el país volvió a su situación habitual, la del deudor. Y la deuda pública, en su forma actual, se ha disparado durante los años 80. El mantenimiento del préstamo público a niveles elevados en Grecia tiene que ver con la estructura social y de clases en Grecia y con la forma que ha adoptado su economía en las últimas décadas. Tiene que ver con la incapacidad sistemática del Estado para tasar en forma eficaz y justa a sus contribuyentes. Andreas Papandreou creó la riqueza estatal necesaria sin tener que incrementar los impuestos de empresas y rentas altas. Salvó puestos de trabajo nacionalizando compañías privadas con pérdidas. Previamente, no obstante, rescató a los propietarios de las compañías. Déficit público y deuda soberana se incrementaron de forma dramática. El gobierno de Mitsotakis continuó pidiendo prestado. El Tratado de Maastricht impuso a los mercados como único mecanismo de control del déficit, prohibiendo otros medios de creación de dinero. La deuda se disparó con el mayor ritmo de incremento en la historia de Grecia. Kostas Simitis tuvo más suerte. La contabilidad creativa, la caída de las tasas de interés y el crecimiento económico estuvieron de su lado. Así, pudo evitar la bomba de relojería puesta en la deuda soberana. El porcentaje de deuda pareció reducirse ligeramente. Kostas Karamanlis redujo los impuestos al capital un 10%. Esas medidas aceleraron la caída libre de la economía y la deuda volvió a explotar de nuevo. Georgios Papandreou entra en escena, empujando a Grecia en brazos de sus prestamistas. A finales del Mnemonium, la deuda soberana alcanzó el 167% del Producto Bruto Interno. La mayoría de países en una situación similar a Grecia fueron visitados por el Fondo Monetario Internacional. Pero ninguno pagó un precio tan alto como Argentina, el espejo de Grecia al otro lado del Atlántico. Argentina cayó en la trampa de la deuda al mismo tiempo que Grecia, en 1824 con los primeros préstamos británicos. Pero el lazo se apretó a finales del siglo XX. El peso argentino se alineó al dólar. Esto impidió ejercer una política monetaria. Argentina experimentó su propia eurozona.
solo que en lugar de Berlín se enfrentaron a Washington. Para poder entrar en el nuevo siglo con unas bases sólidas. Al mismo tiempo, el FMI convirtió al país en otro laboratorio experimental del neoliberalismo. El FMI creó la crisis en Argentina llevando a cabo las mismas políticas de desregulación y privatización que llevó a beneficios empresariales inmensos, pero que destruyó las finanzas del Estado. Fueron claramente el agente del poderío estadounidense en el mundo, del mismo modo que son claramente un agente del neoliberalismo, el agente de las clases altas en las empresas neoliberales, cuyo objetivo era incrementar los beneficios enormemente, y lo hicieron, pero lo hicieron a costa de provocar una crisis. Tras el colapso económico argentino de 2001, el Fondo Monetario Internacional y sus teorías neoliberales se convirtieron en el hazmerreír de los economistas por todo el mundo. Pero hay monstruos que nunca mueren. El FMI es un poco como una institución zombie, no puedes matarlo. El FMI ha resurgido como un actor que cobra a los países que se meten en problemas, imponiendo medidas de austeridad a países en todo el mundo y de una forma viciosa y aterradora en Grecia. Y no hay razones para creer que esta institución haya aprendido nada de las experiencias de Argentina. Grecia pagará cara la intervención del Fondo Monetario Internacional y en algunos casos pagará incluso por adelantado. La ironía de estas promesas es que en el nuevo acuerdo Grecia va a poner 2.5 billones de dólares. Creo que es un sistema de mandato monetario que consiste en que Grecia salva a Grecia e incluso a otros países. Argentina se enfrentó sola al Fondo Monetario Internacional, pero Grecia se encontró sirviendo a dos amos, porque en Europa las ideas neoliberales fueron también promovidas por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo fue una herramienta en la imposición de políticas neoliberales en Europa. Irónicamente, en el caso de Grecia, el FMI fue más suave que la Unión Europea. Las medidas aplicadas en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea no son solamente injustas y peligrosas para el pueblo griego. Estaban destinadas a fracasar desde el principio. Tienen un impacto trágico en la calidad de vida de la gente e incluso en su vida diaria. Y es muy poco probable que tengan un efecto positivo en la economía en general y en la gestión de la deuda nacional. Como en Argentina, el objetivo no era salvar la economía, sino los bancos y grandes empresas. El FMI puso una presión increíble en Argentina para que devolviera estas deudas. Muchas de las deudas se inflaron por la transferencia de deuda de las grandes corporaciones, incluyendo algunos de los bancos más grandes del mundo, al bolsillo de la gente, por la que el FMI presionó también. Las medidas implementadas hoy en día son medidas de estabilización para impedir que Grecia deje de pagar. No son medidas que reducirán la deuda.
Es más que obvio que la deuda continuará creciendo rápidamente, independientemente de las medidas, de hecho, como resultado de las mismas. El objetivo de las medidas es claramente proteger a los prestamistas, proteger a los bancos de forma muy clara. Dentro de unos meses, el gobierno griego dará a los bancos 108 billones de euros. Esto equivale casi al paquete de rescate íntegro recibido del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Cuando Argentina afrontó una situación similar, algunos de los responsables fueron castigados. La imagen de presidentes abandonando el Palacio Presidencial en helicópteros todavía persigue al Fondo Monetario Internacional y a sus colaboradores. Una noche mágica como en Argentina. Veremos quién sube al helicóptero primero. Un año después de la intervención del Fondo Monetario Internacional, Grecia ha iniciado un programa intensivo de procedimientos de purga, utilización de activos, medidas de racionalización y de limpieza. Los delegados extranjeros tienen residencia permanente en Atenas y están dictando su política a través de un memorándum anticonstitucional. Un hito fundamental será la reforma de las pensiones, pero la cuestión fundamental ahora es ser capaz de alinear salarios y productividad. ¿Qué es Grecia hoy? ¿Somos un país libre? Sí. ¿Somos independientes? No. Hemos sido reducidos a vasallos. Libertad es una cosa. Soberanía es otra diferente. El problema de nuestro país es que ha perdido su soberanía. En una espléndida colaboración con sus prestamistas, el gobierno se ha vuelto contra el pueblo con duras medidas de austeridad. El resultado es pobreza, negocios arruinados y desempleo. Consideramos que el centro de Atenas está atravesando una crisis humanitaria. Todas las características típicas están presentes. Gente hambrienta y sin techo, que carecen de medicación y sanidad, gente que vaga por las plazas. No es muy diferente de lo que se ve en países del tercer mundo. Tienes que recordar que tratamos con los más pobres de los pobres. Hay gente que todavía tiene algunos derechos de seguridad social, pero eso no es suficiente. Como dijo una pensionista pobre, compro medicinas o comida, no me puedo permitir ambas. Las medidas del gobierno no solamente están empeorando las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que suponen también una amenaza directa a su existencia. En todos los países ayudados por el FMI, hasta ahora ha habido una caída dramática de la esperanza de vida media. Hay países donde, tras el paso del FMI, la esperanza de vida media se redujo entre 5 y 10 años. Con los recortes que estamos padeciendo ahora, está claro que nuestra esperanza de vida se verá reducida de forma importante. Los ciudadanos reaccionan.
La respuesta del gobierno contradice los principios más básicos de la democracia. La penalización del uso de capuchas, los arrestos injustificados y policías encapuchados están al límite del paraestado. Las crisis se solucionan siempre con medidas contra la sociedad y la gente que pueden ser extremadamente brutales. Así es como el capitalismo controla la situación. El problema del capitalismo es cómo consigue que estas medidas sean aceptadas. De este modo se utiliza la violencia. En respuesta a la alerta de vendaval financiero, la democracia deja paso a la deudocracia. Una crisis del capitalismo causa una destrucción de capital. El capital se pierde a través de la especulación financiera. Alguien tiene que pagar por esta pérdida de capital. Los capitalistas no tienen la intención de pagar por ella. Es comprensible. Por otro lado, no son altruistas. Pero si aquellos que causaron la crisis no tienen la intención de pagar por ella, ¿por qué deberíamos pagar nosotros? En el pasado, docenas de países han rechazado con éxito el pago de las deudas de las que no son responsables sus ciudadanos, de acuerdo con lo previsto por la legislación internacional como el concepto de deuda ilegítima. Nuestra historia comienza en 1920. Un ministro de la Rusia zarista y un especialista de leyes, Zak, tras la Revolución Rusa de 1917, empezó a enseñar en universidades de Europa y Estados Unidos. En 1927 se le ocurrió un concepto brillante, el concepto de deuda ilegítima. Para definir una deuda como odiosa, tres requisitos son necesarios. Primero, el gobierno del país recibe un préstamo sin el consentimiento ni la aprobación del pueblo. Segundo, el préstamo es utilizado en actividades que no benefician al pueblo. Tercero, los prestamistas son conscientes de esta situación, pero hacen oídos sordos. Las propuestas de Zak suenan progresistas, casi revolucionarias. En realidad, en aquellos momentos sirvieron a los intereses de una superpotencia emergente, los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitaban el concepto de deuda ilegítima en 1898, cuando ganaron la guerra con España y anexaron Cuba. Su problema es que, junto con Cuba, adquirieron la deuda contraída por el régimen colonial español. Y como el colonialismo español había durado siglos, desde 1492, cuando Colón puso el pie en América, hasta 1898, esa deuda era muy importante. Por supuesto, como los Estados Unidos no tenían la intención de pagar por los errores de regímenes pasados, decidieron que la deuda de Cuba era ilegítima y simplemente se negaron a pagar. Lo mismo ocurrió en México unas décadas antes. Cuando los republicanos derrocaron al emperador Maximiliano I, decidieron que la deuda contraída era ilegítima. Maximiliano había pedido sumas enormes a tasas de interés muy altas para combatir una rebelión en su contra. Y como debía mucho dinero, principalmente al pueblo de México, fue sentenciado a muerte y enviado al pelotón de fusilamiento. A finales del siglo XIX y principios del XX, se dieron más casos de deuda odiosa que afectó a países subdesarrollados del continente americano. De hecho, una superpotencia emergente estuvo involucrada en todos esos repudios de deuda, los Estados Unidos.